So let's see if this will play. Es uno de mis fantastic. I think we're there. So my job this morning is to speak with you about where we are in terms of using endoscopy for primary weight loss. So this is it, the endoscopist taking care of the patient who has had surgery. But the patient coming to see the endoscopist, and the endoscopist then assessing, and then he or she deciding to perform an endoscopic procedure for the primary goal of weight loss. In my part of the world, in the United States, where I now live and have lived for the last 30 years, obesity is a major problem. Let me talk to you about what we do, but before that, I'd like to submit to you that I don't have any disclosures, I don't work for any of the companies, and all that I will say today will be based on my own knowledge and what I think. This is where I work, and pardon me for the sound. Let's see if we can turn the sound off. This is New York City. This is New York City, and I work on the Upper East Side of New York. I thought I'd turn the sound off, but I anyway. Can you turn the sound off, please? And this is on the Upper East Side, which is on the other side of the East River. And my hospital is not very far at all. There's my hospital, not very far at all. From Central Park. Central Park is quite world famous. This is my hospital, Lenox Hill Hospital, which is part of Hofstra University Medical School. And it's a fairly large hospital on the Upper East Side of New York. Unfortunately, we're now best known for the fact that this is where celebrities come to have their babies. So, talking about the treatment of weight loss, the traditional treatment for weight loss has been lifestyle and surgery. But in between lifestyle and surgery is a large area, a large gap. So it's a fairly large gap. Many patients get lifestyle, but lifestyle doesn't work. Very few patients get surgery. Surgery does work, but most patients lie in the middle. They lie in the middle of the donut, as it were. Diet and lifestyle, if you look at most people, 12 months, even with medical supervision, just 5 to 10%. But they almost always regain the weight. And so it's very difficult. In the United States, there's a television program called The Biggest Loser. Of all those patients who were on The Biggest Loser, when you went back a year later, in spite of their very impressive weight loss, they all gained the weight back. And that's because the brain has a set point, and perhaps this set point always brings you back to what your weight was. Pharmacotherapy helps, but it's modest, and the efficacy isn't good, and there's some side effects. And for those patients who have high blood pressure and those patients who are on psychiatric medication, we have some difficulty in giving them the right pharmacotherapy. This is surgery as we know it. I won't bore this audience with that. We know the Roux-en-Y gastric bypass, very popular. We know the gastric sleeve and, of course, the lap band. So bariatric surgery, when you look at it versus non-surgical treatments, clearly bariatric surgery works. And these were the meta-analyses, including the important studies from Scandinavia, showing that this does indeed work. But what I'd love to talk with you this morning isn't about bariatric surgery. It is about the other things that take us away from bariatric surgery. We know that at least 3 to as much as 20% of patients will have complications following bariatric surgery. One patient out of 1,000 will die. Sometimes that's as much as 5 patients out of 1,000. 8 patients out of 100 will probably have a second operation, and 15% of patients will become malnourished, and if time permits, I'll talk to you about the endoscopic treatment of malnutrition. 25% of them will regain weight. So, endoscopy is particularly attractive, not because we're endoscopists, but because it's less invasive, it costs less, and of course, cosmesis is better. And so for these reasons, let me just take the next 15 minutes and talk to you about the goal of endoscopic therapy.
And the goal of endoscopic therapy is to improve medical comorbidities. Remember, it is not just to make the patient look better. We want to decrease medical comorbidities, and we will do that in those patients who have a BMI of greater than 30, by at least bringing their BMI to less than 30, and at least achieving total body weight loss of 10% or more. The other thing we'd like to achieve is to treat patients so that they no longer require treatment for type 2 diabetes. And so, let's start. The first and the old thing was intragastric balloons. They went away. Then they came back. And now we're not so sure. So these are two of the balloons that are popular in the United States. I think most of you are quite familiar with them. I know that, at least when I visited Colombia 10 years ago, hace 10 años cuando vine a Colombia, supe que en la clínica Marley estaban utilizando estos balones. Entonces, ¿cómo funciona? Se realiza una endoscopia y con la endoscopia se coloca una guía en el estómago y con la guía insertamos estos balones. Acá tenemos el balón tipo B o B y B. En Estados Unidos se conoce como el Ovara, pero también tiene otros nombres. Enseguida vamos a inyectar un azul de metileno u otro mecanismo de coloración que nos va a permitir inflar el balón para luego soltar el catéter, lo cual le va a permitir al balón ocupar el estómago como si fuera una lesión ocupando el espacio del estómago. En Estados Unidos también existe lo que se conoce como el balón doble. Entonces, este es el método de competencia del anterior. Les quería mostrar este video porque también muestra cómo se puede retirar el balón. Entonces, lo que hacemos es una endoscopia con la guía y de la misma manera ubicamos el balón. Acá tenemos el balón que tiene dos componentes. Vamos a primero inflar el balón proximal y enseguida vamos a inflar el balón distal. Vamos a llenarlos ambos con azul de metileno para poder verificar cuando se hayan desinflado. Los vamos a dejar 6 meses en el estómago del paciente y al cabo de 6 meses el paciente va a haber perdido un peso. Vamos a realizar otra endoscopia, vamos a desinflar los balones y vamos a retirar los balones. Aquí les voy a mostrar cómo se realiza la retirada de estos balones. Pueden ver en el video que el paciente ya está más delgado, si se dieron cuenta. Entonces hacemos la endoscopia y retiramos los balones. Ustedes ya conocen cómo es este proceso. Procedimiento, simplemente se le hace una punción para desinflarlo, para reventarlo y luego se remueve el balón. Primero desinflamos el proximal, luego el distal y luego los retiramos ambos. Entonces estos balones se dejan in situ durante 6 meses, la pérdida de peso puede estar entre los 5 y los 25 kilos dependiendo del paciente. Hay una tasa de perforación de 0.2%, la recuperación del peso es muy común, la mayoría de los pacientes no llegan al peso anterior y creemos que esto puede ser una buena terapia puente para otro tipo de procedimientos. El balón intragástrico Orbera es el que más utilizamos en Estados Unidos junto con el balón Reshape. Está aprobado para los pacientes con obesidad clase 1 y clase 2 en Estados Unidos. A los pacientes que tienen un IMC superior al 40 los mandamos a cirugía bariátrica. Hay algunas contraindicaciones. No los utilizamos en pacientes con hernias hiatales, con reflujo gastroesofágico severo o con lesiones gástricas severas. Si tienen riesgo de ulceración o de sangrado, tampoco se lo realizamos al paciente. Esta técnica funcionaba muy bien y el 10 de agosto este año la FDA, que es la agencia reguladora en Estados Unidos, sin embargo publicó una circular que envió a todos los médicos en Estados Unidos preocupada por 5 muertes que ocurrieron en Estados Unidos que no lograron explicar. Hubo 5 pacientes que se colocaron balones intragástricos que murieron de manera inesperada y cuyas muertes no pudieron explicar, no supieron cuál fue la razón de sus muertes, por lo cual la FDA publicó esta circular de precaución. La ASG, la Sociedad Estadounidense de Endoscopia Gastrointestinal, dice lo siguiente: si analizamos todos los procedimientos que se han realizado y analizamos las muertes ocurridas, esto quiere decir que la tasa de mortalidad es de 1 en cada 10.000 pacientes, es decir, que es 10 veces menos
la tasa de mortalidad para una cirugía cualquiera, por lo cual podemos decir que la tasa de mortalidad para estos balones sigue siendo muy inferior a la de cualquier cirugía. Sin embargo, como no sabemos qué fue lo que causó estas muertes, debemos ser muy cuidadosos con el uso de estos balones. Desde la perspectiva de Estados Unidos, cada procedimiento puede costar en promedio un poco más de $8,000 en cualquier lugar del país. Desde que se publicó esta circular en agosto de este año, de repente se están haciendo menos procedimientos de este tipo. Todo el mundo está preocupado por los balones intragástricos. Sin embargo, existe este balón que no fue incluido en la circular de la FDA, que se llama el O-balón. Ahora, esto puede cambiar un poco las cosas. Es un balón que el paciente simplemente se traga en el consultorio o en la clínica. No es necesario realizar una endoscopia. Lo podemos seguir con una fluoroscopia. Entonces, el paciente se traga el balón llega hacia el estómago desinflado, se puede inflar sin necesidad de realizar una endoscopia. Por supuesto que para removerlo sí se necesita hacer una endoscopia al cabo de 6 meses. Sin embargo, en el caso de este balón, este sigue siendo muy popular, por lo que no fue incluido en la lista de balones intragástricos de la circular del FDA. Entonces, este balón gástrico que se conoce como el O-balón sigue siendo muy popular. Funciona de la misma manera, se lo dejamos 6 meses al paciente, sin embargo, no es necesaria una endoscopia para colocarlo. Quería mostrarles otras terapias que no son balones. Acá tenemos una que se conoce como el Satisphere. Si ustedes juegan badminton, no sé si esto se les parece al apelativo que se utiliza. Entonces, bueno, básicamente es una cosa que se come a medida que uno va tragando y haciendo la ingestión, se mueve cerca del píloro y esto nos produce un aumento en la sensación de saciedad, disminuyendo las calorías ingeridas. Let's see if this video will play. Si me funciona este video. This particular technology or this esta tecnología o técnica particular no está disponible en Estados Unidos, no ha sido aprobada en Estados Unidos. Vamos a ver si logro que me funcione el video porque tengo poco tiempo. Creo que no funciona. You perform an endoscopy. I'll show you pictures of this. I'm uno not sure why the video is not playing. You perform an endoscopy, and at the end of the endoscopy, you are able to place a guide wire into the duodenum. En el duodeno. This is disappointing. Siento mucho que no funcione el video. There we go. And you're able to place entonces, a wire into the duodenum, llevamos la guía and over hasta that wire, el duodeno. Then y luego, gracias a la guía, vamos a desplegar esto. Acá en cómo hacemos la endoscopia, con la guía, llegamos hasta el píloro y luego hasta el yeyuno, ubicamos el dispositivo, vamos a ver si este video avanza. Then just ahí está. Simply deploy it, y luego simplemente desplegamos liner, el dispositivo. Polyurethane. Este está hecho en poliuretano, no es permeable. Esto lo hacemos con el endoscopio para poder ir verificando que se despliegue correctamente. Y la idea es que esto se despliegue en la segunda porción del duodeno hasta el yeyuno. Y la idea, como les decía, es evitar las secreciones biliares y pancreáticas para que no lleguen a la comida, de manera que se incremente la digestión. Esto funciona muy bien y es particularmente útil para el tratamiento metabólico. Entonces, bueno, ya pueden ver cómo funciona. La persona va comiendo, la comida pasa por esta vaina y no toca las secreciones pancreáticas ni biliares. Entonces está hecha con un anclaje de nitinol, tiene más o menos 2 pies de largo. Se realizaron una serie de estudios para probar la eficacia de esta tecnología. Los estudios demostraron una pérdida de peso muy modesta. But the big difference, por lo tanto, no hay una diferencia con respecto al SHAM. Sin embargo, miren lo que pasa con la glucosa, por lo cual creemos que va a ser muy eficaz en el tratamiento contra la diabetes. Hay que hacerle seguimiento a esta tecnología. Y bueno, quisiera hablarles ahora sobre algunos métodos más novedosos que se están utilizando bastante en Estados Unidos. Este fue el primer intento que se realizó en Venezuela. Gastric placation. This was performed by Dr. Fogel. Un procedimiento he used the old
endostitch device. These were partial thickness sutures, but when they came back to look at the patients, only 2 out of 14 patients had the sutures intact. And so one could not really explain the weight parcial, loss. Solo dos de 14 pacientes después de un mes tenían las suturas intactas, entonces no pudimos explicar la pérdida de peso. En 2005 estábamos muy emocionados con esta técnica, however, sin embargo, ese entusiasmo se perdió un poco. No obstante, empezamos a utilizar la manga gástrica, empezamos a evaluar a los pacientes que se habían realizado una manga gástrica y la pregunta que nos hacían los endoscopistas era, ¿será posible que podemos utilizar que el doctor Fogel utilizó a principios de la década pasada para recrear el mismo tipo de procedimiento, la misma idea? Entonces, lo que hicimos fue que utilizando el dispositivo overstitch de Opera, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos una endoscopia, esto se lo hacemos a los pacientes que tienen obesidad clase 1 y clase 2. Entonces lo que hacemos es limpiar muy bien el estómago, identificamos la pared posterior y anterior del estómago y luego empezamos a marcar la pared posterior y anterior y el medio del estómago y enseguida utilizando el dispositivo overstitch. Colocamos suturas en M, empezamos a extender el estómago. You're able to placate these, so usually place 5 to 6 sutures. Ponemos estas suturas normalmente 5 o 6, vamos de la parte anterior a posterior, es decir, de izquierda a derecha. En términos endoscópicos, ponemos las suturas y vamos a hacer esto hasta el fondo del estómago. A veces incluimos también la unión gastroesofágica, aunque nos ha parecido que no es tan útil. Enseguida colocamos una segunda hilera de suturas para fortalecer la primera línea de suturas y con lo que terminamos es con un estómago significativamente reducido en términos de volumen, lo cual se traduce por una pérdida de peso en el tiempo. Esta es la técnica, mi técnica predilecta y la técnica para la cual vienen los pacientes a verme en Nueva York. Entonces, ¿cómo se realiza la técnica? Si es como se ve por endoscopia, empezamos con un estómago bastante grande, el estómago al final del procedimiento va a estar bastante más pequeño. Por lo cual todos quedamos muy contentos. Acá tenemos los resultados iniciales. Con los resultados iniciales lo que vimos fue una reducción de 5 a 10% en el peso total, no en el peso en exceso, sino en el peso total del paciente. El procedimiento nos toma más o menos 3 a 4 horas y podemos colocar entre 23 hasta 28 suturas. Entonces, esto ha evolucionado bastante. Esto es un estudio comparativo que se hizo en Nueva York por un colega que se llama Rim Sharaya. Él fue el autor principal de este paper que tomó 278 pacientes. Esto es un estudio aleatorizado. Entonces, 120 pacientes hicieron una gastrectomía en manga vertical, 67 se hicieron una banda gástrica ajustable y 91 se hicieron una gastrectomía por endoscopia. Sigo seguimiento a todos estos pacientes y al cabo de 12 meses los pacientes con la gastrectomía en manga habían perdido la mayor cantidad de peso, 29.2% de su peso total. El paciente con banda gástrica había perdido 13.1% y el paciente con suturas endoscópicas había perdido 17.2 del peso total y la mayoría del peso en exceso. Los pacientes que se realizaron una endoscopia salieron de alta más rápido del hospital. Salieron el mismo día del hospital y estos últimos fueron los que también sufrieron la menor tasa de complicaciones, por lo cual Estados Unidos hoy en día está priorizando las suturas como técnica quirúrgica para la pérdida de peso. Yo
Antes trabajaba en Johns Hopkins, ahora, como les decía, estoy en Lenox Hill. En este centro hemos hecho gastro y ayunostomías utilizando esta misma técnica. Entonces, quería mostrarles un poquito de lo que nos trae el futuro, y es que yo creo que vamos a realizar a futuro gastro y ayunostomías por vía endoscópica junto con estos procedimientos de reducción de volumen gástrico, y creo que esta va a ser la mejor opción para la cirugía de pérdida de peso. Muy rápido, quería hablarles sobre la toxina botulínica porque me lo preguntan en todas partes del mundo. Me parece que esto no es necesariamente muy útil, a pesar de que se promovió mucho por algunos de mis colegas hace unos años. De esto ya hablamos. Otra técnica que es bastante popular y bastante útil en Estados Unidos es la terapia de aspiración. Entonces, la terapia de aspiración, cuando apareció, dijimos, no, pero ¿qué es esta locura? Esto es como una bulimia. Lo que hacemos es que le ponemos al paciente un dispositivo como este. Entonces, acá tenemos un paciente, normalmente son pacientes obesos con un IMC de más de 40. Lo que hacemos es que les ponemos una gastrostomía con un dispositivo de aspiración especial que le permite al paciente llevarlo en una cajita. Parece un producto de Apple, es muy bonito, muy moderno, pero en realidad lo que contiene esta cajita es una válvula especial. Y esta válvula lo que hace es aspirar la comida que se acaba de comer el paciente. Entonces, imagínense, ustedes salen una noche a comer, van al restaurante de Monserrate, prueban de todo, y cuando terminan de comer, van al baño y básicamente aspiran toda la comida que comieron a los 15 minutos de haberla ingerido, y enseguida botan todo eso al inodoro. Entonces, suena como una locura, pero en realidad es muy efectivo. El primer estudio clínico aleatorizado fue publicado el 6 de diciembre del año pasado. Yo escribí el editorial de esta publicación. Es un estudio aleatorizado realizado por un antiguo alumno mío. Parece que mis alumnos están muy activos en este campo. Entonces, para los pacientes obesos, clase 1 y clase 2, pueden ver que el grupo Sham perdió muy poco peso. Al cabo de 12 meses, el grupo de aspiración, en cambio, había perdido 10% del peso total. La diferencia es estadísticamente significativa, ya sea que se hable del peso total o del peso en exceso. Entonces, acá tenemos el gráfico con las reacciones adversas, tenemos un poco de dolor abdominal, de irritación peristomal, un poco de dispepsia. Entonces, ¿qué más nos espera a futuro? Tenemos entonces estas cápsulas que se pueden tomar los pacientes con un vaso de agua, que se expanden en el estómago y reemplazan el balón gástrico que ocupan el estómago y van de esta manera a inducir una pérdida de peso. Y como ya me estoy quedando sin tiempo, creo que solo alcanzo a mostrarles una cosita más. Acá tenemos el procedimiento fractal, en donde le damos al paciente agua muy caliente. Hacemos una ablación de la mucosa duodenal y creemos que esto puede ser un tratamiento efectivo para la diabetes tipo 2. Creo que el hombre ha evolucionado de esta manera. Esto no es bueno, y creo que posiblemente a futuro nos podamos beneficiar de nuevas intervenciones endoscópicas para el tratamiento de la obesidad. Muchas gracias por su tiempo.